Hola amigos de YouTube, soy Matías, aquí estamos con una nueva videoreacción. Esta vez estamos aquí con la videoreacción al capítulo 7 del libro 3 de Infinity Train. Libro 3, perdón. Estamos aquí con el capítulo The Canyon of the Golden Wiggle Snake's Car, que en español se traduciría como el vagón del cañón de las serpientes Winged Doradas. Algo así se traduciría, no sé qué es Winged. Pero bueno, en este capítulo de la sinopsis decía que la banda, o sea, Grace, Simon y Hazel, no tuvo, se encuentran ellos mismos en ese vagón, pero en ese vagón se les espera un misterio que no se prepararon para ello. Y como vimos en el capítulo pasado, que lo pusieron así de la nada, es que Amelia está ahí y pensaron que iban a llegar ya donde los Apex, pero fue Amelia, ya que como su número es tan grande que parece que bajó porque ya no se le ve que tiene en el cuello. Como su número es tan grande, pensaron que eran todos los Apex, pero no, en este capítulo van a conocer por fin a Amelia. Y no, de aquí no puede terminar nada bueno. Ya que Amelia, como ya lo dijo Owen, a Amelia no le gustan para nada los niños, y al enterarse que tiene todo un séquito de niños que admiran a Amelia, va a decir, en el pastel, yo me voy. Y ahí Grace va a tener ahí su golpe de realidad, y puede que hayan dos reacciones, la de Grace que diga, bueno, Amelia tiene razón y todo eso, y la de Simon que diga que Amelia fue afectada por los nulos y ahora ya no es nada o algo así. Pero bien, qué marido, vamos a ver el capítulo ya. Ay, tiene aquí los símbolos de Wanwan. What? Somos las víctimas aquí. ¿Hay un glitch en el tren? Wanwan. One. El conductor falso. Él intentó matarnos desde que llegamos a The True Conductor. Ay, y se va a reír en su cara. Yo soy. One no sabe que ustedes siquiera existen. What? ¿Qué? No lo entendí. El tren tiene un código fallido. Y claro, ahí está el número. Así que empiecen a hablar. What? Su número no llegaba hasta el cuello, llegaba hasta acá. El más alto que hemos visto. Tal vez el más alto que haya estado. Grosero. Excepto el conductor. No me importa. Esto no es... Ah, está yendo por sus vagones. Nunca confíes en los pasajeros adultos. ¡Qué tontera! ¿Qué se esperaban? ¿Que el conductor fuera un niño? ¿What? Claro, no confían en Amelia. ¿What? No sabía. ¿A dónde van? Ay, odio los niños. Ahí está. Odio a los niños. No, qué tontera. Pero yo pensaba que Grace se iba a arrodillar o algo así. Ah, ahí están las serpientes. Son serpientes con alas, ahora me doy cuenta. Claro. O sea, algo dijo Amelia sobre los vagones. Que como que hubo un error de código. Y que está revisando sus vagones que creó. ¿Saben que puedo ver sus números? ¿Saben que puedo ver sus números en la pantalla? Y va a ver que Hazel no tiene un número. Que es un nulo. Y que ella la creó. Porque es una tortuga. Que está revisando todos los vagones que tengan que ver con colegios, universidades, tortugas, múltiples tortugas. Y ahí está Hazel. Y puede que Hazel sea el código fallido. Porque ningún nulo puede parecerse a un humano. Puedo protegernos de él. Seré tú ahora. Ay, qué triste. Quiere ser la fuerte del grupo ahora. Y el maldito de Simon. Uy, no hay una diferencia. Ese perro casi me atrapa. Pero nunca volviste. Ah, así que la gata solamente quiso escapar del perro. Te puedo dar más que eso. What? Algo, o sea, no entendí bien, pero algo entendí que la gata huyó al siguiente vagón, que no fue en el Wasteland. Fue en el siguiente vagón y que se quedó esperando ahí. Pero que nunca volvió por Simon.
Seguro pensó que murió. Amelia. Amelia. Su nombre es Amelia. ¿Cómo le hace garrita? Ah, claro, ella la odia. Ella es peligrosa. Claro, le va a dar una mala imagen de Amelia, pero no, ya está redimida. I never lie. You lie all the time. Well, I never lie when I'm telling the truth. ¿Qué le pasa? Okay, Ori. Ella no está actuando como debe. She's not one of your miniatures. Ella no es una de tus miniaturas. Ella me sacó o algo así. Ok, ahorita la gata le estaba difamando a Amelia, por lo que casi la mata. Y ahorita le está diciendo... que el número de Grace no es que está roto, sino que no le gusta cómo está funcionando, o sea, que está bajando. ¿What? ¿El escáner de la gata? ¿What? ¿What? ¿Algo le dijo? ¿Algo le dijo sobre ver? ¿Qué cosa es eso? ¿Person? ¿Qué? Sabía que tenías algo. Ok, Simon va a entrar al... Nunca debes saber lo de la... No se debe saber lo que está dentro de la mente de otras personas, siendo que esas personas son las que amamos. No, pero ¿va a ver la cinta de Grace? O sea, ¿veremos el origen de Grace y ver por qué está en el tren? Pobre Simon. No tienes idea. What? Ok, ahorita. Ok, algo le dio la gata, que no sé qué. Pero era como un sacapuntas con una botellita. O sea, puede que sea para metérselo a Grace por la cabeza. O puede que esas bolitas sean los mini wangwans. Los mini wangwans que sacaban ahí la memoria y creaban las cintas. Y esa cosa que parece un sacapuntas sea la cosa... Saca como una versión en miniatura de cómo crean las cintas. Así que puede que Simon vaya a crear una cinta para Grace, o sea, una cinta 2. Y ahí vaya a ver el por qué está en el tren y todo eso. Y vaya a ver las memorias actuales de Grace y el por qué su número está bajando. Y también va a ver la memoria en la cual ve que Hazel es un nulo, que es una tortuga. Y ahí entonces va a odiarla. Y en la sinopsis del siguiente capítulo, que el siguiente capítulo está bien raro, la sinopsis y el título, que es The A.O. Walker. O sea, muy rarísimo. Y ya sabemos que Infinity Train con esas cosas es porque guardan algo. Puede que signifique... Que la sinopsis dice que los Apex van a descubrir de algo. Y que si serán capaces de hacerlo antes de que ellos lleguen al vagón de los Apex. Y probablemente sea lo del número de Grace, que el número de Grace está casi abajo. Y tendrían que buscar la solución para ello. O puede que se enteren lo de Amelia, que no es la verdadera conductora. Y todo eso, lo de Wangwan, y que Wangwan en realidad es el bueno. O yo qué sé. Pero en fin. Hasta aquí la reacción, espero que les haya gustado. Si quieren más Infinity Train, Book Brain en el canal, comparte este video con todos los fans de Infinity Train. Suscríbete si no lo estás y deja tu like. Pero en fin, síganme en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, mi amigo, Twitter, mi Infinity Train, que está acá abajo en la descripción. No se olviden de unirse a mis servers de Discord, Deck, Matías, Charlie y Poco, Charlie, que también están acá abajo en la descripción. Y no se olviden de suscribirse al canal de los Capertiers, que también está acá abajo en la descripción. Dejen sus likes, suscríbanse y comenten. Bye.